Buenas noches para todos, bienvenidos. Buenas noches. Hola, buenas noches Reinaldo, buenas noches Lorena, buenas noches Jonathan. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Muy bien, miren, disculpe el minuto de retraso, pero acabo de salir de un grupo y se nos quitó un poco de tiempo, pero muy bien. Siempre nos quedamos unos segundos más después de la clase para poderlos apoyar en cualquier consulta que necesiten. Sean bienvenidos a nuestra clase número 6, que corresponde a la semana número 2. Vean qué rápido está pasando el tiempo, ya casi vamos a finalizar lo que sería la semana. Quiero agradecer a los que se han comunicado conmigo y en este caso pues me han hecho diferentes consultas sobre el ejercicio del día de ayer. Ya he revisado algunos, ese día a las 6 de la tarde estaba revisando los últimos que me habían enviado y les he hecho llegar las sugerencias que he tenido, y a los que no pues igualmente pues los he felicitado por el trabajo que me han entregado. Veo también algunas observaciones, no sé si es para este grupo, pero sí he hecho algunas sugerencias para que podamos hacerlo de la mejor manera. Recuérdense que del aula virtual ustedes van a encontrar lo que corresponde a las actividades. Igualmente se encuentra un examen de medio curso, el cual ustedes deberían de realizarlo el día viernes. Recuérdense que cada semana vamos cambiando, en este caso de clase. La próxima semana corresponde a clase número 3 y es importante que usted finalice. Igualmente, los técnicos de inglés corporativo se están comunicando con ustedes para saber si está sucediendo algo, el por qué no han finalizado lo que corresponde a la semana 1. Recuérdense que tiene todo nuestro apoyo para cualquier consulta. Puede suceder que un familiar de usted se encuentre enfermo o que no ha podido realizarlo por el trabajo. Entonces no se preocupen, nosotros estamos para apoyarlo, pero igualmente necesitamos saber si sucede algo para poderlo apoyar. Muy bien, miren, iniciamos lo que sería la sesión número 6. Como siempre voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, el contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios y por último cualquier consulta que tengan, con gusto pues me la pueden hacer y vamos a despejar como siempre cualquier duda que ustedes tengan. Como objetivo general de sesión, vamos a lograr que los estudiantes aprendan a utilizar los formatos condicionales. Van a ver qué excelente es poder trabajar los formatos condicionales. Yo se los voy a explicar de diferentes formas. Igualmente, en el aula virtual, el profesor les indica por medio de videos a poder trabajar los formatos condicionales. Yo les voy a explicar otros formas diferentes de poderlo hacer, que siempre nos lleva a la misma acción, pero que igual forma los podemos en este caso trabajar. Además de eso, vamos a trabajar auditoría de datos. Ya ustedes el día de ayer con los ejercicios que les dejé y con los que yo estuve trabajando acá, pudieron observar las diferentes formas en las cuales nosotros podemos trabajar tanto los operadores aritméticos e igualmente incorporar en este caso lo que son relativas, absolutas y mixtas. Entonces, ¿qué sucede cuando yo tengo una fórmula dentro de una celda? Es importante que usted conozca lo que llamamos auditoría de datos. ¿Qué es una auditoría de datos? Dice que esta sencilla opción es la que sirve para saber a qué celdas hace referencia una fórmula determinada y los posibles errores en la fórmula. ¿Qué puede suceder? Que la acción no está correcta, ¿verdad? O que ahí no existe ninguna fórmula, aunque la persona me está diciendo que sí la creó. Entonces acá en la auditoría de datos, Excel nos muestra, en este caso con flechas, y nos indica hacia dónde corresponde la acción o el resultado que nosotros tenemos. Para eso, miren, me voy a ir en este momento a lo que corresponde a nuestro libro de Excel. Tengo acá un ejercicio y vean que lo primero que tengo acá en mi barra de fórmula es lo que sería una función de suma de los valores que tengo acá de los elementos 1, 2 y 3. Entonces quiero iniciar preguntando, recuérdense que les dije que de ahora en adelante en nuestras clases, además de lo que yo les explico, yo voy a estar haciendo preguntas y necesito que ustedes me contesten. Entonces pregunto acá, ¿qué creen que hice para poder sacar el porcentaje y obtener este resultado. ¿Qué creen que hice acá? Ya ustedes ayer vieron 4 formas en las cuales podemos trabajar. Entonces, de lo que usted ya aprendió, ¿qué cree que hice acá para poder sacar este 10% del total que tengo en la celda D2? ¿Los escucho? Aplicó el valor absoluto. Me dicen que apliqué el valor absoluto. Permítanme que voy a colocar acá arriba para saber quién me está hablando. Muy bien. Entonces, me acaban de decir que apliqué el valor absoluto. ¿Quién más tiene una respuesta diferente? Ajá. ¿Qué creen que hice ahí? Hola, tengo 13 participantes ahorita acá. Yo creo que, ingeniera, también pienso que fue el valor absoluto. Ok, Reinaldo dice que es el valor absoluto. ¿Alguien más tiene una respuesta diferente? No. ¿Consideran que la respuesta que daban los compañeros entonces es la correcta? ¿Pregunto? Sí, yo considero que es absoluto. Ok, Nancy, muy bien. Fíjense acá, miren. Recuérdense que ustedes están aprendiendo. Y la respuesta que acaban de dar es incorrecta. ¿Saben por qué? Porque ayer uno de los ejemplos que les mostré les decía que cuando nosotros tenemos un porcentaje con texto, no puedo utilizar esta celda como referencia absoluta. Porque si no, automáticamente me va a tirar un error. ¿Por qué? Porque la celda tiene que estar vacía, o sea, tiene que estar solamente el porcentaje o el valor al cual yo voy a hacer una referencia absoluta. Entonces, ¿qué hice acá? ¿Qué sucede cuando yo tengo acá un valor y tiene texto mi celda? ¿Qué voy a utilizar entonces? Ajá, ¿qué voy a utilizar entonces? ¿Cómo se le llama esa acción? Exacto, Adonai. Tengo un valor constante acá. Miren, me voy a posicionar ahora. Valor constante multiplicado por D2. Voy a hacer lo que ustedes me dijeron. Error. ¿Por qué? ¿Por qué tira el error numeral, en este caso signo de admiración? Porque me está diciendo Excel que en esa celda no existe ningún valor. Él está tomando en cuenta el texto que se encuentra ahí. Entonces es importante que ustedes cada vez que me vayan a dar, revisen, vean qué existe acá. Y ayer se los hice ver. En Excel se trata de tener la vista siempre en mi barra de fórmula y ver la información, porque si usted está aprendiendo, igualmente va a llegar un día a enseñar. Entonces, cuando a usted le diga, mira, ¿por qué no me da? Entonces, automáticamente, ¿y qué estás utilizando? Usted tiene que ver qué es lo que está haciendo. Y desde el momento que usted mira una celda que contiene el porcentaje que usted necesita, pero contiene texto, usted tiene que saber, no, acá tengo que hacerlo con un valor constante. Me está tirando un valor constante. No tengo ninguna otra celda en el cuadro que tengo acá donde se posicione solamente el 10%. Tengo un valor constante y es este 10%, que es el descuento que voy a sacar acá. ¿Ahora sí queda claro? Sí, ingeniero, muy amable, gracias. Muy bien. Entonces, voy a seguir entonces acá, miren. Entonces, ahora sí, me voy a ir a la acción de auditoría de datos, en la cual, cuando yo me voy a la pestaña de vista, voy a hacer esta acción, miren. No sé si alguna vez a ustedes les ha sucedido para los que han trabajado en Excel, pero a veces hay computadoras que los compañeros lo que hacen es que no se muestre la barra de fórmula. Y entonces, ¿qué sucede? Yo no sé dónde encontrar o porque desconozco de Excel, entonces no sé si hay una forma de volverla a colocar. Entonces, yo lo que estoy viendo es que no está. Entonces yo necesito saber si los datos que se encuentran acá tienen funciones, tienen fórmulas, operadores aritméticos. Yo necesito saber, o si tengo en este caso referencias a celdas. Para poder hacer la acción, miren, lo primero que voy a hacer es posicionarme acá. Me voy a ir a la pestaña de fórmula y dentro de la pestaña de fórmula tengo auditoría de fórmula. Fíjense lo que voy a hacer acá. Acá, si yo le doy doble clic, es una forma de descubrir si acá hay una operación. Y entonces acá sí, ¿verdad? Yo tengo una función suma y realizado lo que es la sumatoria, pero no me voy a ir celda por celda para ir a averiguar, porque entonces eso me va a quitar el tiempo. ¿Qué voy a hacer acá? Si yo le doy doble clic acá, miren, esto me está indicando que es texto normal, porque automáticamente al darle doble clic se coloca en este caso el puntero intermitente. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Le voy a dar acá, miren, rastreo procedente. Y vean, me acaba de tirar un gran error. Me dice que Excel no encuentra una celda donde se encuentra una referencia de validación. Entonces, quiere decir que esa celda es normal. Tiene un texto que en este caso yo digité. Ah, no, no se preocupe, Rebeca, no se preocupe. Solamente estaba haciéndoles preguntas a sus compañeros para ver si había quedado claro la clase que vimos el día de ayer y que pudieran visualizar la información, si hacía en este caso una referencia absoluta o si era en este caso un valor constante que les estaba dando. De eso estaba hablando. Muy bien, entonces fíjense ahora acá, miren, me voy a posicionar acá, donde sí ustedes ya pudieron visualizar que yo tengo un valor constante multiplicado por la celda de 2. Voy a darle rastreo procedente y vean que ahora sí, miren, ahí está. Fíjense acá, miren, voy a dar zoom y yo acá tengo diferentes valores. Si yo me coloco acá, rastreo, si me coloco acá, miren, estas celdas tienen en este caso operaciones que yo he trabajado o tengo referencias a celda. Esta es una referencia a celda. ¿Por qué? Porque ve acá, mire, que la flecha es diferente. Acá, mire, me está diciendo, acá corresponde a esta información que se encuentra acá. En cambio, acá no, mire, me está diciendo que el rastreo del 10% corresponde en este caso al valor que se encuentra acá y a este. Y acá es donde yo tengo en este caso un resultado. Entonces vean que cuando yo necesito hacer rastreo de procedente, automáticamente Excel, miren, lo va a colocar allí. Vean, no necesito la barra de fórmulas en este caso para saber. Si en este caso de repente hasta después quiero ir a averiguar en YouTube, a ver cómo nuevamente puedo ver, ya usted ya sabe, ahorita se lo acabo de mostrar. Pero esa es la forma en la cual yo puedo ver. Yo quiero quitar toda esta información. Igualmente, sin quitar las flechas, ellas pasan un tiempo y se eliminan, ¿verdad? Ya no se muestran. No se van a quedar acá constantes, sino que ellas automáticamente desaparecen después de un espacio de tiempo para que yo vuelva nuevamente a tener la información acá. Entonces, si yo quiero saber acá, miren, qué información tengo, al darle doble clic, ustedes pueden visualizar que yo tengo la celda de 4. ¿Por qué? Porque al igualar, y yo creo que es algo que el día de ayer no les expliqué, yo tengo una referencia a celda. A esto se le llama referencia a celda. ¿Por qué? Porque puede suceder que, aunque yo tenga los valores ahí, por ejemplo, lo puedo hacer con la referencia de celda. Voy a realizar acá una sumatoria en este momento. Y entonces le voy a dar Enter. Entonces, acá está la sumatoria de los valores que tengo acá. Pero yo necesito esa referencia de celda en otro lugar, porque es donde lo voy a estar viendo siempre. Entonces, ¿qué hago? Igualo y coloco la referencia de celda acá. Cada vez que cambie el valor, mi referencia a celda automáticamente va a realizar el cambio. A eso se le llama referencia a celda. Entonces, yo puedo tener funciones, puedo tener operaciones, puedo tener referencias a celda. Voy a colocar nuevamente acá mi barra de fórmulas para que ustedes vean. Acá tengo en este caso función, tengo el 10%. En este caso, este 10% me hace el rastreo porque me está diciendo que él depende de los valores. Acá me coloco y ahí me dice, miren, depende en este caso para obtener en este caso este resultado que se encuentra acá. No tengo ninguno acá Entonces, si yo me coloco y tengo un valor, ahí está. Me va a tirar que no, no existe. Pero acá sí existe. Existe una operación. Entonces, puedo tener funciones, puedo tener operadores y puedo tener referencias a celda y automáticamente Excel me va a realizar lo que se llama rastre. No se preocupe, Rebeca, no se preocupe. Muy bien, ¿ha quedado claro esta acción que acabo de realizar en este momento? ¿O tienen alguna consulta? Claro. Muy bien, agradezco entonces. Entonces, si no hay ninguna duda, esa es la forma de poder trabajar en este caso rastreo. Ya vieron igual cómo poder quitar en este caso lo que es la barra de fórmula que no se muestre y igualmente pues poder trabajar perfectamente con lo que sería la información que se encuentra acá. Gracias, Araí. Gracias, Adonai. Entonces voy a continuar acá. Miren, nuevamente voy a presentar. Permítanme. Voy a presentar mi presentación. Ay. Acá estoy. Muy bien. Vamos ahora a definir en este caso la acción de poder trabajar con lo que serían los formatos condicionales. Dice acá que el formato condicional es una herramienta que Microsoft Excel ofrece para destacar valores específicos que cumplen con ciertas condiciones de un conjunto de datos. En este caso, miren, en otras palabras, el formato de presentación depende del valor incluido en la celda, en este caso formateada, o que vamos en este caso a trabajar. Usted ya sabe trabajar formatos. Usted ya sabe trabajar con celdas no adyacentes. Usted sabe que yo puedo ir trabajando con celdas no adyacentes, en las cuales al seleccionarlas, automáticamente yo puedo colocarle un color, un formato, un tipo de letra, negrita, cursiva, puedo tachar igualmente si quiero el texto. Pero esas acciones, cuando yo tengo más de 100 valores, 200, 300, 500, 1000 valores, se me haría muy difícil realizar esas acciones. Esas acciones las puedo trabajar, por ejemplo, si yo tengo 7, 8, 10 valores, ¿verdad? Que estoy visualizando rápido. Pero si, en este caso, si no pudiera trabajar formatos condicionales, pero ahora que usted lo va a poder trabajar, va a ver qué fácil yo puedo colocar un formato a esa celda y que cumpla según, en este caso, los valores que yo le quiero especificar. Para eso yo tengo diferentes acciones de poderlas trabajar. Dice que yo puedo resaltar reglas de celdas con formatos condicionales. En este caso puedo trabajar con resaltar reglas de celda. Puedo trabajar con reglas superiores e inferiores. Y más adelante vamos a trabajar barra de datos, escala de colores y conjunto de iconos. Eso lo vamos a ver más adelante cuando trabajemos otros tipos, en este caso de funciones. Y van a ver que rápidamente yo puedo trabajar con estas acciones que Excel en este caso me presenta. Pero en este momento vamos a trabajar con dos. Vamos a trabajar con resaltar reglas de celda y vamos a trabajar con reglas superiores e inferiores. Esas serían... buenas noches, Verónica. Está bien, no se preocupe. Recuérdese que después de la clase, ustedes esperan una media hora y ya se encuentra, en este caso en YouTube, el video para que lo pueda visualizar. Entonces, les decía acá que ese día vamos a destacar dos de los formatos condicionales que son muy importantes, que sería resaltar reglas de celda y reglas superiores e inferiores. Para poder hacer esa acción, miren, igualmente nos dice Excel que, como ejemplo, acá en mi diapositiva, dice que si desea premiar a los alumnos destacados utilizando las reglas superiores, Excel nos puede mostrar los 5 alumnos con mayor nota. Entonces vean acá que automáticamente me hace un resalto de color de texto y en este caso me le da un color a la celda. Esto es lo que Excel toma como predeterminada para poder hacer la acción. Este es un ejemplo que les muestro acá. Igualmente podemos trabajar con escala de colores, que lo vamos a ver más adelante, pero ¿por qué lo pongo acá como ejemplo? Yo esto ya se los enseñé. ¿Se recuerdan que al inicio les enseñé escala de colores que yo había trabajado, en la cual lo hicimos con formatos? Entonces, si usted igualmente, dice acá como el ejemplo anterior, se ordenan los estudiantes con calificaciones de mayor a menor. Y automáticamente Excel lo que hace es resaltar esos colores según la escala de colores que yo le quiera colocar. Igualmente podemos trabajar con conjunto de iconos, igual, y es igual al ejemplo anterior. Lo que hacemos acá es aplicar iconos para representar los resultados de los estudiantes con su calificación. Entonces yo tengo diferentes formas de poder resaltar. Igualmente hay reglas que podemos realizar, pero en este momento ya les mencioné que vamos a trabajar dos acciones. En este caso, cuando trabajamos con los formatos condicionales. Muy bien, entonces ahora sí me voy a ir para mi libro de Excel. Voy a compartir nuevamente acá. Me voy a ir al primer formato condicional que vamos a trabajar. Y vean acá, miren que el ejemplo representa cada uno de los formatos condicionales que tenemos para la primera acción que vamos a trabajar. Yo tengo, o vamos a iniciar en este caso con resaltar reglas de celda. Para resaltar reglas de celda yo puedo hacer es mayor que, es menor que, entre, es igual a, texto que contiene, una fecha y duplicado de valor. Para eso, miren, he colocado acá mi ejemplo con cada una de las acciones. Igualmente les voy a representar las diferentes formas en las cuales podemos trabajar. Voy a iniciar con el primero, es mayor que. Lo primero que tengo que hacer es seleccionar. El valor que usted coloque, ya sea en este caso 5, 10, 2, 20, 25, va a ser el que usted quiera. Yo he colocado acá que sea mayor que 20. ¿Qué voy a decirle? Me voy a ir a la pestaña de inicio. Vean, por favor, importante el grupo que estoy utilizando, estilo. Vean que poco a poco hemos ido trabajando con cada grupo. Hoy ya estoy acá en el grupo de estilos y dentro de él se encuentran en este caso los formatos condicionales. Voy a iniciar con el primero. Le voy a decir es mayor que. Vean por favor acá. Excel siempre le va a mostrar como un ejemplo automáticamente. Por eso aparece el número 45. No me le vaya a dar borrar. Usted ya sabe, ya se lo expliqué, que cuando Excel hace una selección, en este caso gris, automáticamente yo solamente coloco la información que quiero. En este caso he colocado que sea mayor que 20. ¿Qué voy a hacer en este momento? Yo tengo acá las opciones de relleno. Ese es el que aparece por defecto. Si usted no tiene tiempo, ese es el que le va a aparecer por defecto. Le da aceptar y usted ya tiene acá el formato condicional. Pero yo lo voy a trabajar con otra acción. Lo voy a trabajar con formatos personalizados. Para trabajar formatos personalizados, yo le voy a decir en este caso, tengo acá esa ventana que me abre y en ella se encuentran diferentes pestañas. Comienzo con el grupo de fuente, yo le voy a decir que lo quiero negrita porque así es el texto como lo tengo y le voy a decir que lo quiero color negro. Además de eso me voy a ir a un relleno, le voy a dar efecto de relleno. Esto ya lo sabe trabajar usted. Le voy a decir que quiero este color, le voy a dar acá aceptar, aceptar. Vean que sin haber dado aceptar ya me cambió en este caso, ya me aplicó el formato personalizado y en este caso le voy a dar aceptar. ¿Qué acabo de hacer acá? Todos los valores en este caso que correspondan a 20, automáticamente me ha hecho la selección. Recuérdense que este es un ejemplo y siempre se va a tomar de base según la acción que usted tenga en su cuadro que va a trabajar. Ahora tengo es menor que 18. Nuevamente voy a seleccionar acá, miren, me voy a ir acá arriba, formato condicional, regla de celda, es menor que. Le voy a colocar automáticamente el número 18. Me voy a ir nuevamente a personalizar. Le voy a decir que quiero, en este caso, negrita, color negro. Le voy a dar un relleno. Acá le voy a colocar este color. Y le voy a dar un estilo detrás. Le voy a dar a aceptar. Ya me realizó ahí el cambio. Y automáticamente en este caso le voy a dar a aceptar. Vean que Excel está cumpliendo con la acción que le estoy diciendo. Acá no es que estará bueno o estará malo, no. Automáticamente yo creo un formato condicional y Excel cumple según la acción que le estoy pidiendo. Hay que tomar en cuenta que en este caso pues estoy colocando o he colocado lo que son valores numéricos, que es con lo que estamos trabajando, e igualmente con valores enteros. Entonces acá estoy diciendo que sea en este caso menor que 18. Ahora bien, tengo igualmente la acción de trabajar entre, ya sea que usted coloque entre 5 y 20, entre 7 y 28, ahí la cantidad que usted quiera colocar. Yo le he colocado como ejemplo entre 10 y 40. ¿Qué voy a hacer nuevamente? A seleccionar. ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir para el grupo de estilos, formato condicional, le voy a decir entre, vean que ahora se me selecciona, en este caso la primera acción, yo le voy a poner 10, voy a colocar, en este caso me voy a ir a mi teclado para que sea más fácil, le voy a dar tabulación, y ahora coloco el número 40. Entre este rango que tengo de 10 y 40 me va a hacer la selección. Ahora le voy a dejar este color que se encuentra ahí por defecto para que vean que al darle a aceptar me está cumpliendo en este caso Excel la acción que le estoy pidiendo. Siempre va a variar según lo que usted quiera. Ve ahora acá, miren, y con este voy a hacer una pausa por si llegan a tener alguna consulta. Es igual a 3, voy a seleccionar. Me voy a ir al formato condicional, le voy a decir en este caso es igual a, yo tengo acá en este caso 48.5, le voy a decir que sea igual a 3. Voy a darle acá otro personalizado de los que me aparecen por defecto y le voy a dar a aceptar. ¿Qué sucede cuando yo he realizado la selección de rango y le he pedido a Excel que me cumpla un formato condicional? Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, acá, no era 3, era 40, me lo va a quitar a cualquiera de las celdas en las cuales haya hecho la selección y haya creado el formato condicional. Es importante y por eso es el formato condicional, porque él va a cumplir según la acción que le estoy pidiendo. Puede suceder que usted haya hecho la sumatoria de valores y en este caso pues que sean mayores a 100 o todos los que se encuentren con 100, pero de repente usted vio que el puntaje de una persona no era 100 sino que era 84 y en la sumatoria le está tirando 100. Entonces va a ir a hacer el cambio y no va a ir nuevamente a crear el formato condicional. Él automáticamente cuando él revise y vea que lo hace en milésimas de segundo, automáticamente cuando él vea que no está la acción que le he pedido, él me va a eliminar ese formato. ¿Sí queda claro hasta este momento lo que estoy realizando o tienen alguna pregunta? ¿Se está quedando claro? Está claro. Gracias, muy amable. Muy claro, ingeniera. Excelente, muy bien. Entonces, miren, yo lo estoy haciendo paso a paso, yo no quiero confundirlos, hoy voy a hacer otra acción y la voy a hacer de diferentes formas para que ustedes vean toda la forma en la cual podemos trabajar el formato condicional. Voy a seleccionar ahora y dice texto que contiene la palabra salud. Fíjense lo que voy a hacer en este momento. Voy a seleccionar acá. Fíjense lo que voy a hacer. Me voy a ir a formato condicional, me voy a ir acá a regla, texto que contiene. Yo tengo la palabra salud acá ya seleccionada. La voy a eliminar. Y ahora miren lo que voy a hacer. Voy a agarrar la celda donde se encuentra la palabra salud. Y vean algo que hace Excel cuando yo lo hago de esta manera. Me está poniendo absoluta la celda. Me está poniendo el signo de dólar tanto para la columna como para la fila. Es importante que usted esté revisando cuando hace esta acción. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que me cumpla según la celda que tengo acá. Aún así, vean que yo tengo seleccionado todas las letras, todas las celdas donde se encuentra la palabra salud. Me voy a ir rápido acá para no... Voy a cambiar acá, le voy a poner otro color. Le voy a dar a aceptar para que aparezca diferente. Le voy a dar a aceptar. Fíjense lo que acabo de hacer en este momento, porque es otra forma en la cual usted lo puede hacer. Entonces voy a venir acá y voy a poner la palabra salud. Vean, lo puse en minúscula. No ha sucedido nada. Sigue mi formato. ¿Qué quiere decir esto? Que usted lo puede poner en minúscula, en mayúscula, la primera letra en mayúscula y las demás en minúscula, no importa. Lo importante es que diga la palabra salud y ahí se encuentra. Pero ahora voy a hacer algo acá. Voy a poner, por ejemplo, car acá. Me lo quita. Bueno, acá no puse bien carro. Acá está. Ahí está. Me lo va a quitar también automáticamente. Pero ¿qué sucede? Voy a seleccionar igualmente, mire, puede trabajar con el formato condicional, texto que contiene, en este caso, ahora bien, la palabra salud. Voy a realizar acá otro cambio, le voy a poner este amarillo y en este caso le voy a dar a aceptar. Siempre me va a ejecutar la acción. Voy a poner acá salud en minúscula para que vean. Ahí está. Voy a poner acá la palabra azul. Ahí lo va a quitar. Usted puede agarrar la celda o podemos colocar en este caso el texto. De las dos formas en las cuales ustedes las trabajen, automáticamente va a realizar la acción. Vean qué fácil es trabajar. Yo lo que quiero es que usted vea de las diferentes formas y que automáticamente teniendo seleccionada esa celda, automáticamente Excel me va a cumplir la acción, que es lo que yo necesito que usted realice y que pueda hacerlo de la mejor manera. Gracias, Reinaldo, por contestar en el chat. Entonces, ahora miren, me voy a ir para el siguiente y ahora dice una fecha de los últimos 7 días. Ese es mi ejemplo. Les quiero mostrar que Excel, además de poder crear esta condición, yo puedo decirle que sea ayer, hoy, mañana, en los últimos 7 días, que es el ejemplo que voy a hacer, semana pasada, esta semana, semana siguiente, mes pasado, este mes, mes igual. Vean todas las diferentes formas en las cuales yo puedo trabajar cuando yo tengo una fecha. Entonces, si a usted su jefe le pide que sea todo lo que fueron el día, en este caso de hoy, entonces ahí automáticamente formato condicional y que sean todas las fechas que correspondan al día de hoy. El día de mañana, y entonces, pero ¿cómo hace Excel para poder saber específicamente que hoy es el 25 de enero del 2022? Nuestro programa, en este caso Office, trabaja según lo que corresponde a nuestra barra, lo que se encuentra en este caso de fecha de nuestra barra de tareas. Por eso es importante cuando nosotros tenemos un sistema operativo que la fecha esté correcta, porque así es como los programas igualmente van a visualizar las acciones. Y en este caso yo le voy a indicar que quiero en los últimos 7 días. Voy a venirme acá, voy a irme a personalizar rápidamente, le voy a colocar acá otro color. Permítanme que no me gusta ninguno de los colores que encuentran. Voy a colocar este, aceptar, aceptar, en este caso le doy a aceptar y ahí está. Cumple en este caso lo que sería la acción. Acá, miren, me va a colocar los últimos 7 días y va a ser según las fechas que yo tenga acá. Recuérdense que todo igualmente va a cambiar y va a corresponder o me va a seleccionar según. Si yo tengo ahí 3 que corresponden a 7 días atrás, entonces eso me va a hacer. Eso me va a hacer automáticamente en este caso. Si en este caso son 3, entonces ahí. Pero acá, miren, tengo 2, 4, 5, 6, 7 días que corresponden atrás, con las fechas que tengamos acá. Ahora me voy a ir con el último, duplicar valores. Miren, voy a seleccionar acá. Me voy a ir con el último formato de resaltar reglas de celdas y en este caso le voy a dar duplicar valor. Yo tengo 2 opciones para trabajar, duplicar valores o si usted quiere buscar el único valor que tiene ahí. Ahí es según las acciones. Si usted quiere ir a buscar todos aquellos valores únicos que se encuentran, entonces me va a realizar esa acción. Pero si usted quiere ir a buscar todos aquellos valores que están duplicados, o sea que se encuentran 2, 3, 4 veces, entonces igualmente Excel lo va a hacer. Nuevamente acá voy a personalizarlo. No quiero olvidarme que tengo en este caso la pestaña de fuente. Me voy a ir en este caso a relleno. Voy a trabajar ahorita con un tramo. Y le voy a dar en este caso este estilo de tramo. Le voy a dar aceptar, aceptar. Y vean ahora, miren, por la forma en que lo voy explicando, pues me tardan un poco. Pero si lo hubiera trabajado automáticamente la acción, vean los colores, vean los estilos que podemos trabajar, vean que ahora ya no es un cuadro normal, sino que yo le puedo aplicar todos los formatos que yo quiero. Vean todas las fuentes que he utilizado. Puedo igualmente cambiar, en este caso, el borde. Lo voy a hacer con este último, miren. Le voy a dar acá el formato condicional, duplicar valores. En este caso, nuevamente me voy a ir a personalizarlo. Le voy a colocar rápido acá el color. Le voy a ocupar otro borde. Le voy a decir que lo quiero rojo. Ahí está, y ahora nuevamente le voy a dar el relleno que tenía. Y acá, ¿qué era esto? Aceptar y aceptar. Mira. Igualmente me lo va a tirar exactamente a las celdas que yo tengo seleccionadas. Entonces vean todo lo que podemos trabajar. Yo los he llevado paso a paso con las diferentes acciones que podemos trabajar. Ahora usted, cuando tenga mucha información, olvídese de celdas no adyacentes, de ir seleccionando las celdas y colocarles el formato que usted quiera, igual como lo hacemos con los indicadores de diálogo y nos íbamos a borde o a relleno. Ya no, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos condiciones para algunas celdas en las cuales queremos resaltar, esta es la forma correcta en la cual podemos trabajar. Usted me puede preguntar, Inge Vanessa, este formato condicionales en los cuales estamos trabajando, resaltar es el que más se utiliza. Claro, este es el que más se utiliza. Este es el que más, en este caso, podemos utilizar en nuestra vida laboral. Y es importante que usted lo reconozca y lo pueda trabajar. ¿Tienen alguna consulta? ¿O ha quedado claro? Sí, ingeniera, yo tengo una consulta y, por ejemplo, si en una columna quisiéramos tener dos valores, por ejemplo, igual a 3 e igual a 10. Exacto. Ya vamos a hacer un ejercicio de eso ya, Dayana. Muchas gracias por la consulta. Gracias. Cuando vayamos al ejercicio, yo espero que usted sea la primera que me conteste para que vea que podemos realizarlo. Pero sí podemos crear todos los formatos condicionales. Según el texto y la información que tengamos, el rango de información que tengamos, podemos crear todos los formatos condicionales de diferente, en un mismo rango. Muy bien. Entonces, una consulta. Dígame, Nancy. ¿Cuántas combinaciones posibles acepta Excel? Va a realizar según la acción que usted tenga. En este caso, según los valores que tenga y las condiciones que usted quiera dar, esas son las que va a ir colocando. No le puedo dar un número porque va a ser según la acción que usted tenga. Si usted a ese formato condicional tiene 500 filas, en este caso, con información, y ahí va a depender de la condición que usted quiera darle. ¿Por qué? Porque los datos van a variar siempre. Pero en este caso, en mi vida laboral, yo he trabajado hasta con 4 diferentes. Ok, gracias. Pero eso va a depender siempre de la acción en la cual usted va a trabajar. Dice Excel que yo puedo trabajar, por ejemplo, en la parte de funciones, yo puedo trabajar hasta con 255. Entonces, si acá estoy aplicando formato, puede suceder que igualmente ese sea el rango límite que yo tengo. Pero existirá en este caso valores en los cuales yo puedo aplicar todos estos formatos. Puede suceder que sí o no. Hasta ese momento en mi vida laboral nunca lo he hecho. Pero sí he trabajado con 4, creo que ya lo he hecho hasta con 6. De la parte de lo que son los formatos. Pero ahí va a depender de la información que usted tenga y los formatos condicionales que le quiera dar. Ahí. ¿Sí queda claro, Nancy? Sí, gracias, ingeniero. Con gusto. Muy bien, entonces miren, vamos a continuar acá. Permítanme un momento, por favor. Voy a seguir acá y voy a compartir nuevamente la pantalla. Me voy a ir al siguiente. Miren, vamos a trabajar reglas superiores e inferiores. Igualmente lo que son porcentajes. Este es un formato condicional diferente, pero que igualmente en la vida laboral nosotros lo podemos utilizar. Yo lo he hecho acá, el ejemplo, en este caso con lo que son valores numéricos. Y lo he hecho en este caso pues del 1 al 20. Igualmente acá puede variar según los valores que ustedes contenga en este caso la información. Yo voy a venir acá, miren, y en este caso yo quiero 10 superiores. Yo puedo decirle 5 superiores, igual como se los mostraba en el ejemplo de la presentación, puedo ponerle 20, 30, ahí va a ser según el número de celdas que se tenga en el rango que va a agarrar. Entonces yo le voy a decir 10 superiores, me voy a venir para acá, en este caso voy a resaltar, y se recuerden que en el ejemplo decía, colocar los 5 notas mayores que ha obtenido el grupo. Yo lo voy a hacer acá con los valores, le voy a decir es mayor que, y en este caso yo estoy trabajando con enteros, yo le voy a decir que quiero 10. En este caso, miren, yo voy a trabajar acá, ahora con este color que me aparece por defecto, y si ustedes ven, me cumple lo que sería la regla. 10 valores, en este caso, que corresponde a 10 superiores. Ahora voy a trabajar porcentaje. Yo tengo 20 valores que se encuentran acá. ¿Qué voy a hacer en este momento? Formato condicional, reglas superior e inferior, 10%. En este caso ya ha colocado acá el 10%. Yo le puedo decir que lo quiero 20%, 30%, 12%, según los valores que ustedes tienen ahí. Yo le voy a decir que quiero relleno verde, contexto verde oscuro. En este caso le voy a dar a aceptar. Y vean que en este caso pues me ha seleccionado solamente 2. Eso representa en este caso el 10% de los valores que se encuentran acá. Voy a nuevamente a seleccionar, tengo también la opción que se llama 10 inferiores. Me voy a posicionar acá, le voy a decir 10 inferiores, nuevamente se vuelve a seleccionar, le voy a dar ahora el color amarillo texto, contexto amarillo oscuro, le voy a dar a aceptar y vean la diferencia. Me ha seleccionado en este caso, porque tengo valores enteros acá, 10 inferiores, del 1 al 10. Ahora le voy a decir al 10% de valores inferiores. Voy a seleccionar nuevamente, le voy a dar formato condicional, le voy a decir 10 valores inferiores. Ahora sí me voy a ir a personalizar, le voy a colocar acá un color, le voy a dar a aceptar y en este caso aceptar. Y ahí me cumple en este caso de 10 valores inferiores. Ahora bien, miren, yo puedo trabajar por encima del promedio. Vean, por favor, que mi barra de fórmula me está indicando que yo no tengo acá ninguna función. Yo tengo en este caso valores normales en mi celda. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Miren, al seleccionar, fíjense por favor acá. Yo tengo en este caso lo que es mi barra, en la parte de acá de abajo, donde se encuentra mi zoom. Y esta barra me está indicando que mi promedio es de 10.5. Acá dice, miren, 10.5. Ese es mi promedio del rango que yo tengo seleccionado acá. Y entonces, ¿qué quiero? Sacar por encima del promedio. Ah, entonces voy a venirme acá, regla inferior, por encima del promedio. ¿Y qué va a suceder en este momento? Que yo le voy a decir que quiero, por ejemplo, voy a colocar acá otro color rápidamente y en este caso le voy a dar a aceptar. Entonces, ¿qué ha hecho? Por encima del promedio que tengo de 10.5 son los valores que va a seleccionar. Pero igualmente, si usted quiere por debajo del promedio, voy a seleccionar. Recuérdese que es de 10.5, regla por debajo del promedio. Yo le voy a decir que ahora lo quiero este color. En este caso le voy a dar a aceptar. Le voy a dar a aceptar y ahí está. Por debajo del promedio. Que tengo acá que sería de 10 puntos. Esta es otro formato condicional en lo cual nosotros podemos trabajar. Vean qué fácil. Nuevamente vuelvo a decir, yo tengo acá una estructura diferente, puedo colocarle en este caso borde, el color de mi preferencia, el color en este caso de celda, todo. Puedo en este caso cambiar, ya los formatos ustedes los conocen perfectamente bien, ahí va a ser al gusto que usted quiera trabajar. ¿Queda claro esta acción que acabo de trabajar? Gracias, Lorena. Gracias, Jocelyn. Sí, claro. Gracias, Julio. Muy amable. Gracias. Si ustedes me contestan, entonces yo sé que me están poniendo atención. Muy bien, miren, entonces ahora sí quiero dejarlos a ustedes si ya ha quedado todo claro, entonces vamos a realizar ahorita un ejercicio. Ahorita a mí ya se me olvidó completamente cómo trabajar los formatos condicionales. Ahora los expertos son ustedes, entonces ustedes me van a ayudar a trabajar este ejercicio que en este momento les voy a colocar. Ahora bien, tengo acá un cuadro, miren, donde tengo en este caso mis encabezados. Estoy trabajando desde la fila número 2 hasta la 21. Y en este caso me están pidiendo que en este momento trabaje formatos condicionales. De los formatos condicionales que tengo, ahora lo único que me está diciendo qué es lo que quiero que haga. Y de eso va a depender cuál va a ser el formato que voy a trabajar. Entonces voy a iniciar. Ustedes me van a ayudar a hacerlo. Espero que puedan activar su micrófono o puedan hacerlo por medio del chat, estarme contestando. Fíjense acá. Dice el primero. Dice que el departamento de Santa Ana, tengo que ir a buscar el departamento de Santa Ana y dice que tengo que colocar el color verde. Exactamente como se encuentra en esa celda, ese color verde, yo tengo que colocarlo al departamento, en este caso de Santa Ana. Pregunto, ¿dónde se encuentra en este caso la columna de departamento? En columna F. Ah, muy bien. Entonces, ¿cuál sería el rango que tengo que seleccionar? Gracias, exacto, Donay. ¿Cuál sería el rango de celda que voy a seleccionar? Muy bien, me dice Donay desde F, en este caso 2 hasta F21. Correcto, ya tengo seleccionado. ¿Cuál es el grupo a donde me tengo que dirigir? Al de estilos. Ah, muy bien. Y ahí en estilo, ¿cuál de todos los formatos de reglas de resaltar reglas o reglas superiores e inferiores? ¿Cuáles voy a utilizar? El de regla de celdas. Regla de celdas, ajá. ¿Y cuál tendría que utilizar acá? Es igual a texto que contiene, entre. ¿Cuál voy a utilizar? El texto que contiene. Texto que contiene, me dicen. Muy bien, entonces voy a colocar acá, texto que contiene. Ok, entonces acá me dice que departamento Santa Ana. ¿Qué me está pidiendo ahora? Ya abrí esta ventana, ¿para dónde me tengo que ir primero? Elegir el color. Ok, entonces voy a ir a elegir el color. Me está tirando que es el color, en este caso, verde. Ajá. ¿Será solamente eso que tengo que hacer? Hola. ¿Será solamente eso que tengo que hacer? Podemos cambiar también la fuente. Ah, muy bien. Entonces voy a agarrar acá fuente. ¿Qué color tendría que ponerle? Según el cuadro que tengo acá, ¿qué colores? Negrito. Negrito. Ah, muy bien. Dice que negrita y en este caso el color negro. Muy bien, ¿será que ya finalicé acá? Sí, tengo que darle ya a aceptar o no, me hace falta algo. ¿Ya está todo bien? Ah, muy bien. Entonces le tengo que dar a aceptar. Entonces ya tengo acá, miren, el primer formato condicional. He agarrado, en este caso, el departamento. Me está pidiendo que coloque el color verde. En este caso, el texto se mantiene en color negro. Y ya hice acá la primera selección. Muy bien. Voy con el segundo. Me está diciendo que la zona de occidente, color amarillo. ¿Qué celdas tengo que seleccionar? ¿Qué rango de celda? Celda G. Celda G. ¿Será solamente celda G? en la columna G. G2. Ajá. G21. Muy bien. Me están diciendo acá, muy bien, los que me acaban de responder desde G2 hasta G21. Excelente. Entonces ahora nuevamente pregunto, ¿cuál es el grupo con el que estoy trabajando? Estilos. Muy bien. Estilos. Me voy a formato condicional. ¿Cuál regla en este caso ahora voy a utilizar? Texto que contiene. ¿Alguien más dice otro tipo de regla que pudiera utilizar acá? ¿O creen que solamente esa puedo utilizar? ¿Solamente esa regla? ¿Texto que contiene? ¿O puedo utilizar otra? De las que están viendo en este momento. Vamos a ver acá en el grupo. Ah, es igual. Ah, muy bien. Entonces voy a seguir acá el consejo. Me dicen es igual a. Esto lo vieron con valores numéricos, ¿verdad? Pero vamos a demostrar que en este caso, si yo coloco la celda, miren lo que está sucediendo. Eso quiero que ustedes visualicen. Yo se los enseñé de una forma con valor numérico para esta acción, pero yo puedo utilizarlo con texto, agarrando mi celda. Entonces ahora tenemos ya dos formas en la cual nosotros podemos trabajar. Dos formas diferentes. ¿Qué color me está pidiendo? Me voy a ir a formato personalizado. Le voy a decir en este caso igualmente algo que ya me dijeron. Y en este caso voy a colocar color amarillo. Le voy a dar a aceptar. Ya vieron que hemos utilizado dos formatos condicionales diferentes y que hace la misma acción. ¿Lo hice con valores numéricos? No, por eso lo voy a hacer solamente con valores numéricos. Yo puedo agarrar la celda. Y es algo que ya se los había explicado. Y eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan. Yo les enseño de diferentes formas, usted aplíquenlo. Si nos equivocamos, está bien, estamos aprendiendo. Pero yo lo que quiero es que usted resalte las diferentes formas en las cuales podemos trabajar. Todo el ejercicio conlleva una misma acción, pero sí la puedo trabajar de otra forma diferente. Y eso es lo que quiero que ustedes hagan. Me explicó de una forma, pero ¿será que se pueda? Porque allí el formato condicional me está diciendo, en este caso, es igual. Y yo puedo colocar el texto y va a ser igual el texto. ¿Puedo colocar el texto que contiene? Exacto, igualmente lo puedo hacer. Son las dos reglas en las cuales yo puedo trabajar, ya sea con texto o con valores numéricos. Muy bien, voy a seguir acá. Miren, cargo de asistente, color, me está pidiendo blanco con azul. Cargo de asistente, color blanco con azul. Vamos a ver. ¿Qué tengo que hacer en este momento? Ajá, ¿qué tengo que hacer en este momento? Colocarse en la columna. Me voy a colocar en la columna D. Ajá, y bueno, entonces me voy a colocar en la columna D. ¿Qué celdas tengo que seleccionar? D2 hasta D21. Excelente, entonces voy a seleccionar desde D2 hasta D21. Me voy a ir, ya ahora sí, ya ustedes me han repetido, que es el grupo de estilos. ¿Qué formato condicional voy a trabajar ahora? Hola, quiero que por favor participen en la clase. Si ha quedado claro, ustedes van a saber contestar. ¿Qué formato voy a trabajar? ¿Podría funcionar el de es igual a? Ajá, muy bien. Entonces vamos a aplicar ese. Es igual a. ¿Y será que ahora lo puedo poner como texto? Tengo que agarrar la celda. ¿Qué creen ustedes? ¿Tengo que agarrar la celda así como lo hice o puedo colocar el texto? ¿Qué consideran ustedes? Yo creo que no funciona como valor absoluto, no creo. Vamos a ver. Asistente. ¿Funcionó o no funcionó? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, funciona. Entonces es tercera forma que ustedes pueden aplicarlo. Miren, ya aprendieron tres formas diferentes. Ahora bien, voy a venirme acá. ¿Qué color me decía? Porque me está diciendo dos colores. ¿Qué tengo que hacer acá? Buscar el efecto de relleno y el degradado, si no me equivoco. Muy bien. Y entonces acá arriba, ¿qué iría? Dos colores. Ajá, muy bien. ¿Y acá qué color iría arriba? ¿El color azul o el color blanco? Blanco. Ah, muy bien. Color blanco. Y abajo iría el color azul. Así. ¿Cuál de todo esto voy a colocar? ¿Este, el segundo o el tercero? ¿Cuál de todos estos? Era el que se parece. El primero, muy bien. Entonces ya lo tengo acá y le voy a dar a aceptar. ¿Me hace falta algo más? ¿La fuente? Ah, muy bien, excelente. Sigo teniendo la misma fuente, eso no tiene que cambiar. Le dicen a usted... por ejemplo, Julio, necesito que me hagas este cambio, pero necesito el color, por ejemplo, amarillo. Usted tiene siempre que visualizarme cómo se encuentra el texto. ¿Por qué? Porque si yo ahorita hubiera realizado solamente el cambio de color, me hubiera quedado color rojo la letra. Y entonces, ¿qué hice ahorita? Ya hice un cambio adicional que no me han pedido. Entonces usted siempre tiene que ver el formato que está trabajando todo el ejercicio para que al final obtenga ese resultado que se encuentra acá. Le voy a dar en este caso aceptar, miren, y ahí se encuentra ya. Vean qué diversidad de colores estamos utilizando acá con el ejercicio. Vean qué fácil y rápido yo puedo trabajar. Ya usted se está dando cuenta con el ejercicio que lo puedo trabajar de dos formas diferentes, la misma acción, y puedo trabajarlo igualmente, ya sea la celda o colocando en este caso el texto correctamente como se encuentra acá. Vamos a irnos al siguiente. En este caso, por el tiempo, vamos a hacer acá este. Dice género masculino, color celeste. ¿Qué tengo que hacer acá? Yo creo que ya aprendí de ustedes. Dice acá que voy a seleccionar. Y ahora voy a contestar la pregunta que me hacía una de sus compañeras. Ah, me voy a ir a formato condicional. ¿Y cuál de las reglas voy a utilizar acá? Ajá, ¿cuál regla voy a utilizar? Texto. Texto que contiene. Muy bien, le voy a dar aquí clic. Me aparece en este caso masculino. ¿Qué color me estaba diciendo que lo quiera? Celeste. Celeste, entonces voy a ir a buscar acá el color celeste, le voy a dar a aceptar y en este caso le voy a dar a aceptar. Pero revisando acá la información me está pidiendo que ahora en esa misma selección de celda, ahora quiere el género femenino naranja claro. Ah, o sea que puedo trabajar acá. Acá mismo nuevamente. ¿Será que lo puedo hacer o creen que no? Dicen que sí. Sí se puede. Vamos a ver, entonces formato condicional, texto que contiene. Fíjense lo que acaba de suceder en este momento. Me acaba de eliminar la primera acción que acabo de hacer. Ya la tenía. Pero ¿qué voy a hacer en este momento? Voy a seleccionar lo que quiero. Y automáticamente me volvió al color que tenía la primer formato condicional que hice. Ahora bien, me voy a venir para acá. Color naranja, fuente, negrita. Esto siempre tengo que hacerlo. Le voy a dar en este caso aceptar y miren. Hice combinación. Acá trabajé con celdas absolutas y acá trabajé con texto. Y vean que igual lo que le decía a su compañera, acá ya no puedo crear otra regla más porque el texto equivale en este caso a dos textos diferentes, femenino y masculino. Si yo tuviera acá otra información adicional, yo puedo aplicar, pero aquí va a ser y va a depender siempre del texto que tengo. Puede llegar a tener 4, 5. Puedo incluir en este caso las acciones diferentes que se encuentran aquí. Pero siempre va a depender, miren, de la información que tengamos acá. Vean ahora, miren, ustedes acaban de realizar este ejercicio. Miren cómo ha quedado, las diferentes formas en las cuales podemos trabajar. Espero que haya quedado claro. Y si ha quedado claro, les voy a estar subiendo lo que corresponde al ejercicio, los dos primeros que hicimos, de diferentes formas, se los voy a colocar siempre en lo que es nuestro chat grupal para que lo puedan hacer y que me lo puedan enviar. Recuérdense que tienen hasta el día viernes para poderlo hacer. Si no hay ninguna pregunta, nos vamos a quedar hasta acá. Espero que les haya gustado la clase. Me gusta que participen. Vengan siempre motivados a que van a activar su micrófono para poder participar y que podamos hacer la clase bastante amena. Entonces, pasen una feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Estamos siempre en contacto por medio de lo que es nuestro grupo de WhatsApp. O si ustedes quieren, me pueden escribir a mi cuenta de correo. Tengan todos feliz noche si no tienen ninguna cosa. Feliz noche, Jocelyn. Gracias, igualmente, ingeniera. Feliz noche, Reinaldo. Gracias. Un gusto poderlos tener a cada uno de ustedes. Feliz noche. Feliz noche, bendiciones. Feliz noche, Nancy, bendiciones.